Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Patricio? Efectivamente, a la casa nomás. A la casa nomás. Bueno, usted en su periodo parlamentario fue uno de los creadores de este cuerpo legal que finalmente es aprobado por el trámite constitucional en el Congreso y es despachado para su promulgación por parte del presidente y publicación en el Diario Oficial. ¿En qué consiste en el grueso, para luego entrar más en detalle, doctor, este cuerpo legal? Tenía que decir que este proyecto de ley fue tramitado rápidamente, y yo creo que eso se da porque en su origen y en la tramitación, las agrupaciones de fibromialgia, que son muy importantes aquí en la región de la Araucanía, Sandra, Jimena, Jocelyn, en distintos lugares, tanto en Temuco, en Padre, como en Loncoche y otros lugares, han sido particularmente activas en esto. Y ellas, porque generalmente es de una enfermedad que afecta a las mujeres, ellas han tenido una capacidad de movilización importante y puesto los puntos relevantes. ¿Cuáles son los puntos relevantes? Yo creo que lo más importante que ellas señalan y que todas han señalado es la invisibilidad de la fibromialgia. Ha sido invisible, ha tenido muchos problemas respecto cuando señalan, van al médico, le dicen la fibromialgia no es una enfermedad, de una condición, si finalmente tienen que ir a psicólogo, etcétera, siendo que los reumatólogos y muchos colegas claramente reconocen la fibromialgia como una enfermedad que tiene un origen osteoarticular, que tiene un origen complejo y que también tiene una afectación global, también en la salud mental, pero también fundamentalmente en el dolor. Por eso, fíjate que finalmente me parece bien que el proyecto que es refundido, son varios los autores, la Cristina Girardi como autora principal de uno, Bianchi como otro, nosotros como coautores varios de distintas regiones, que fuimos los que impulsamos esto y trabajamos con las organizaciones de mujeres. Nuestra tarea principal es la visualización y relevar el tema de la fibromialgia como una enfermedad que necesita ser diagnosticada oportunamente, que necesita tratamiento oportuno, que necesita protocolos adecuados para la enfermedad y que además cuando las pacientes o los pacientes excepcionalmente pidan licencia por esto, no se les niegue porque se les diga que es una enfermedad que es inexistente. ¿Se tienen estadísticas, doctor, respecto de a cuántas personas, mujeres, decía usted que es el grupo más afectado por esta patología? ¿Cuántas, de acuerdo a la estadística, cuántas personas efectivamente son las que sufren de esta patología en Chile? No, fíjate, no hay un buen catastro de aquello, justamente porque no ha sido reconocida oportunamente. Y el nivel de registro que ha tenido ha sido dificultoso. CONASA no lo tiene reconocido como enfermedad. El CIE-10 sí lo reconoce como tal. Entonces hay una serie de situaciones que han sido complejas que han hecho difícil hacer una estimación real de la enfermedad. Sí se sabe que es una enfermedad muy relevante y de alto costo, de alto costo por los fármacos que usan para mitigar el dolor. Lo hace de mucho costo, lo hace muy generoso para las pacientes o la familia. ¿Y hay estudios de por qué se produce la mialgia, doctor? No, es una enfermedad bastante, han habido bastantes aproximaciones respecto de qué es lo que está detrás de la fibromialgia, cuáles son los elementos centrales. Se supone, cierto, que hay una afectación fundamentalmente desde el punto de vista articular, osteoarticular, y que esto tiene efecto sobre, provoca dolor crónico. Por allí va el tema, y está centrado, los protocolos están centrados en aquello, ¿no? En la mitigación del dolor crónico y en la asistencia a algunas cuestiones, porque hay dificultades para deambular en ocasiones, necesitan tratamiento kinésico de forma adecuada, necesitan trabajo desde el punto de vista salud mental y eso hoy día los protocolos no lo tienen bien caracterizado y el sentido de la ley es que justamente esto avance en ese sentido y existan protocolos adecuados y existan elementos relevantes. En el Senado ya existía la línea de que
se declarara, se instalara cierto nivel de priorización, porque cuando consultan en los servicios de urgencia que tienen mucha afectación, le dicen, ah, le dicen, no, son dolores, ¿qué sé yo? Entonces los catalogan como C4 y C5. Hubo un compromiso en su momento, el ex ministro París, de que iban a ser catalogados en C3, que es un nivel de categoría, de niveles de prioridad que se le da para ser atendido. Entonces, un compromiso ha sido considerado C3 y eso nunca se llevó a cabo. Ahora con la ley yo creo que claramente van a ser catalogados con un nivel de priorización más relevante para que reciban tratamiento de modo oportuno. ¿Cómo se diagnostica? Eso está contemplado en la ley, ¿eh? Está contemplado en la ley. ¿Cómo se diagnostica la fibromialgia, doctor? Lo hacen fundamentalmente, diría yo, que el diagnóstico más cercano, más claro, más categórico, es de los reumatólogos, ¿eh? Los reumatólogos. Es un diagnóstico esencialmente clínico, que tiene que ver con algunos exámenes complementarios, fundamentalmente, del tipo de respuesta que tienen, hematológica y de otra naturaleza, pero fundamentalmente pues, lo hacen los reumatólogos. Ya. Ahora, en lo práctico, para las personas, mujeres fundamentalmente, que están viendo el programa hasta ahora o lo van a ver luego en diferido, ¿qué significa que esto sea ley hoy día? Porque claro, desde la expresión verbal dice, mire, el proyecto busca promover y garantizar el cuidado integral de la salud de las personas con fibromialgia o dolor crónico no oncológico en búsqueda de mejorar su calidad de vida. Pero en lo práctico, en lo cotidiano, ¿en qué me beneficia si yo sufro de fibromialgia esta ley, doctor? En los servicios de salud instituciones, los prestadores van a tener, pues fundamentalmente, desde el ministerio van a tener que instalarse protocolos más adecuados, y a nivel local, como está ocurriendo aquí con el Servicio de Salud de Araucanía Sur, en tanto el Padre de las Casas como en Lautaro como en Loncoche, establecer protocolos claros y categóricos, sistematizados respecto a qué hacer en los casos de eventos agudos o en las situaciones más crónicas, porque como les decía es muy oneroso, hay medicamentos muy caros, parches de opiáceo y otros que hacen muy oneroso esto, y en esta ocasión entonces los servicios de salud no se van a poder hacer los lesos, y si saben que esta enfermedad no está muy bien cubierta, no está considerada, etcétera, creo que ahí hay un tema relevante. Y el otro es el tema de las licencias. Creo que en el tema de licencias hay un avance importante porque establece cierta obligatoriedad que en los casos cuando se hace el diagnóstico de fibromialgia y se está en episodios agudos, se puedan extender la licencia y los aseguradores tengan la obligación de tratarla de modo adecuado en cuanto a los protocolos que fije en su momento el ministerio. ¿Cuánto tiempo debiera tardar el ministerio para generar o ajustar efectivamente protocolos para esta ley, doctor? Se le puso bastante urgencia, se le disminuyeron los tiempos para establecer, porque finalmente esto tiene que ver con los reglamentos y los protocolos. El ministerio tiene protocolos hoy día, para ser justo, tiene protocolos, pero los protocolos que tiene no son adecuados, no han sido trabajados con la sociedad civil y tampoco con los equipos locales. Entonces aquí hay una obligación en ese sentido para hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que allí hay una tarea importante. El ministerio siempre ha sido bastante reacio a establecer leyes para enfermedades, ¿no? Leyes para fibromialgia, leyes para el cáncer, pero como son enfermedades que tienen cierta caracterización, parece oportuno establecer leyes. Yo por lo menos también creo que en el caso de la endometriosis también. ¿Por qué? Porque obliga a establecer protocolos más claros y más categóricos para evitar que las pacientes, digamos, estén dando vueltas, que no tengan tratamiento oportuno, que estén pasando situaciones de dolor o que vayan a los servicios de urgencia y no sean consideradas de modo adecuado a su enfermedad. Ahora, si hacemos experiencia comparada, doctor, ¿qué es lo que se da en otros países, ¿no? En países más desarrollados respecto de esta patología? Diría yo que España y países europeos tienen protocolos más claros en esta materia, ¿eh? Y tienen a disposición de las pacientes alternativas terapéuticas más abiertas, ¿eh? No solo, porque claro, las pacientes en general se quejan, claro, estamos con dolor, van y nos dan ibuprofeno,
la pregabalina y nos quedamos allí nomás y no hay alternativas terapéuticas distintas. Y aquí entonces es relevante. Ahora, esa expresión inicial del artículo que usted está leyendo, que parece como un poco muy genérico, esto obliga en el tema fundamentalmente a lo que tiene que ver con la recuperación, la rehabilitación y el tratamiento adecuado también, ¿no? Porque esto es una enfermedad crónica que necesita rehabilitación fundamentalmente desde el punto de vista kinésico, desde el punto de vista de la actividad deportiva, de la actividad de la gente. Los coches estaba pensando en establecer centros para que se puedan tratar. Y punto y coma, súper relevante, esto va a fortalecer a los grupos de trabajo que están trabajando en dolor crónico, porque se llama dolor crónico y fibromialgia y dolor crónico. Y en ese sentido creo que va a favorecer a los equipos que están trabajando con dolor crónico. Con dolor crónico no oncológico. ¿Eh? Oncológico, no oncológico. Ahora, profesor, lo que usted comentaba respecto del alto costo, de lo oneroso que significa el tratamiento de la fibromialgia, esta ley va a permitir entonces que desde los servicios públicos de salud se financie también el costo del tratamiento médico, el medicamento, digamos. Sí, pues, exacto. De hecho, se va a generar la obligación per se. Ahora, un déficit que tuvo, una observación y un reparo importante que tuvo, y que yo creo que tú apuntas bien en eso, es que en materia del estudio del punto de vista del Ministerio de Hacienda y el estudio de costos, tal vez no fue lo suficientemente exhaustivo en generar la obligatoriedad. Pero esto no es ni Ricardo Soto ni qué, sino que es una situación distinta, es que por la vía de una ley siempre se establecen ciertas garantías que están señaladas como tales, ¿cierto?, para que los servicios respondan al tratamiento.